naturalmente era entre unos 6 o 7 metros de profundidad. Ya entre los dos muelles, Puerto Nuevo y nosotros, está completamente dragado a menos 20 metros y medio. Hay otros 300 metros de aquí hasta allá, dragado a 20 metros y medio. Hay un canal de acceso aquí al frente, también que está dragado, un canal de 240 metros de ancho y a 20 metros y medio, de 8 kilómetros de longitud, por el cual los buques ingresan, hacen la maniobra de giro, llegan a cualquiera de los muelles y vuelven a salir. Entonces, esto es lo que llamamos la dársena de giro. En conjunto entre los dos muelles y el canal se dragó un volumen de 45 millones de metros cúbicos. Para que se haga una idea, para el canal de Panamá original hubo que dragar 100 millones de metros cúbicos. Es decir, aquí se hizo prácticamente la mitad de un canal de Panamá. O sea, esto que ustedes ven acá hoy, esto es una obra de mega ingeniería. Decidimos, hecho en Colombia, sin darse cuenta, aquí estamos en un proyecto que se puede mostrar a nivel mundial en cualquier parte. 2.4 kilómetros en total, desde la pasarela y el muelle de carga directo con dos bandas transportadoras y dos cargadores de buques. La inversión de todo el proyecto de expansión han sido 440 millones de dólares. Hoy hicimos un taller de actualización de lo que son las actividades de Drummond para el cuerpo de periodistas de la zona de Santa Marta, Ciénaga, y también invitamos a algunos periodistas de Cartagena y Barranquilla. Es un esfuerzo que hemos estado haciendo desde principios de año para cambiarle un poco la cara a Drummond ante la opinión pública, que antes había sido una compañía bastante reservada. Y la compañía tomó la decisión de cambiar ese tipo de actitud y de abrirse a la opinión pública y a través de los medios de comunicación. Entonces hemos estado haciendo unos talleres a lo largo del año, algunos en Valledupar, otros acá en el puerto, para que los periodistas conozcan lo que es Drummond y qué representa y cómo hace las cosas, y haciendo una minería responsable. ¿Se puede decir que de acuerdo a estos talleres la información va a llegar más directa a la ciudadanía? Por supuesto, y no solo a través de los talleres, este es, digamos, el abrebocas para que los periodistas, ya entendiendo cómo funcionan las cosas en la compañía, ya con los datos de las personas que manejan las oficinas de comunicaciones, tienen la oportunidad para llamarnos directamente en cualquier ocasión, cualquier necesidad de aclaración que necesiten, y nosotros estaremos dando las declaraciones oficiales al respecto. Ya no va a haber intermediarios, sino que directamente a través de con nosotros, y nosotros podremos dar las declaraciones. A grosso modo, la polémica que se genera alrededor del manejo del carbón, ¿qué es lo importante que debe tener en cuenta la ciudadanía con respecto a esto? Bueno, el tema del manejo del carbón tiene muchas aristas. Lo principal que debe saber la gente es, uno, el carbón es un mineral inerte, luego no es contaminante. En el caso de las playas y el mar de Santa Marta, eso es importante a tener en cuenta porque realmente el carbón no contamina, por un lado. Pero por otro lado, todos los estudios que se han venido haciendo en los últimos años, algunos por el INEMAR, por el Geominas, por la Universidad Nacional, la Tadeo Lozano, el último que hizo público el Viceministerio de Turismo en estos días, que se hizo con un muestreo de 8 playas y que esas muestras se llevaron a unos laboratorios específicos técnicos en Estados Unidos. Todos esos estudios lo que han demostrado es que el carbón no está en las playas de Santa Marta. Doctor Pablo, ¿cuál sería el mensaje para toda la comunidad que está prevenida con Drummond Limitado? Que ya la compañía que antes era tan reservada ya no es reservada. Esto es, como dicen, borrón y cuenta nueva. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier tema, a través de los medios de comunicación o directamente se pueden comunicar y nosotros estaremos listos a aclarar cualquier duda. En los próximos días saldrá un resultado de la investigación que ustedes ya están hecho con la barcaza que se hundió. ¿Cuándo conoceremos los resultados de ese estudio? No, esa investigación ya se hizo, eso ya se cumplió. De hecho, pues el gobierno le impuso a la compañía una multa. La compañía le giró al gobierno 7.500 millones de pesos
como multa financiera, y adicionalmente a eso han dicho que tenemos que hacer unas medidas, digamos, de compensación con algunas de las playas de la región, instalándoles unos baños y algunas otras medidas. Entonces, pues eso está en proceso. ¿Y el tema de retirar el carbón? El tema de retirar el carbón, eso está también en estudio, porque pues, en estos momentos estamos en conversación con las autoridades, con la autoridad ambiental, para ver cuál sería el mejor manejo para ese carbón.